aquí estoy ya lo que es el desfile de Alebrijes de este 21 de octubre 2023 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí es donde van a iniciar. Así que bueno, aquí estamos viendo la primera figura, o una de las primeras figuras. Y voy a entrevistar a la familia López Márquez, a ver qué nos dicen al respecto. Está padrísimo esto. Ok, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Soy el profesor Noé Yair Redonda Tenorio. ¿Profesor Yair? Yair, okay, sí. Ok, Yair. ¿Cuánto tiempo les llevó crear esto? Pues bueno, primero este es un trabajo que se hizo en la Escuela Secundaria General Calmecas, nosotros somos de Catepec. Ok. Por parte del maestro de artes, el maestro José López Márquez. Bien. El proceso más o menos, si tengo bien entendido, fue desde antes de acabar el ciclo escolar pasado. Más o menos, desde por ese lado. O sea, ¿como cuántos meses? Alrededor de a lo mejor 2 o 3 meses más o menos. Crearlo. Un poquito más de relación. Ah, perfecto. Sí. Está fabuloso. Ahí se van a poder ver entonces en YouTube. Claro que sí. Gracias, profesor. Hacer la discusión para que vean que padre en Catepec y en las escuelas secundarias se hacen trabajos como estos. Padre de arte, sobre todo, se motiva a los estudiantes y a los chicos para que hagan obras como estas para que todo el público pueda degustar. Muy bueno. Gracias, profesor. Al contrario, usted. Y disfruten el desfile. Gracias, igualmente. A ustedes, gracias. Familia Álvarez. Al señor, ¿cuánto tiempo les llevó crear esta maravilla? 2 meses. 2 meses. ¿Es la primera vez que participan? No. ¿Han estado todos los años? Sí. Bueno, pues está fabuloso esto. Ahí se van a poder ver en el canal. Felicidades. ¿Dónde anda la familia Hernández? Bien, padre esto. ¿Son creadores de esto? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Eric. Eric, ¿cuánto tiempo les llevó crear esto? Nosotros 4 meses. Órale, wow, ¿y es primera vez que participan? No, ya llevamos 10 años participando. Wow, qué padre, no, pues felicidades por esto. Es amor al arte. Excelente, ¿y cuántas personas participaron en crearlo? 4. 4 personas. Genial. Bueno, pues felicidades, disfruten el desfile. Gracias, igual. Sale, hasta luego. ¿Alguien de esta familia, de esta creación? Sí, acá nosotros. ¿Ustedes? Sí. ¿Cómo se llaman? Somos el Colectivo Artístico Cultural y Alianza. Sí, ¿cómo están el nombre? Perfecto. ¿Qué tiempo les llevó crearlo? 2 meses aproximadamente. También, órale, bastante tiempo. Medio, sí. ¿Y cuánto tiempo ya llevan participando? Con este ya tendrían 8 años. Wow, no, pues ya casi la mayoría, gran experiencia, ¿no? Exactamente. Bueno, pues disfruten el desfile entonces. Gracias. Y felicidades. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos viendo esas maravillas y está increíble, la verdad, las creaciones de estas familias que dedican mucho tiempo en diseñar, casi como artesanos de esto. ¿Ahí se llama este? Sí. ¿Eres parte de la familia? Sí. Todos ellos. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Víctor Manuel García Mendoza. Ok, familia Mendoza, entonces. ¿Todos? No. No. Bueno, pero son todos grupo. Sí. Todos juntos. ¿Cuánto tiempo se llevaron en crear esto? 5 o 6 meses. Ah, también bastante tiempo. Así que ya llevan cuántos años participando. Es primera vez. Ah, ok, bueno, pues van a estar muy emocionados entonces. Y venimos del municipio de Acolman. ¿Eso dónde es? Ahí por las pirámides de Teotihuacán. Estado de México. Donde es la cuna de la piñata. Por eso se llama Piña de Obrique. Ah, interesante, muy bueno eso. Pues disfruten el desfile. Gracias, gracias. Órale, que les vaya bien. Familia Medina. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos por acá. Hola, a ver, Pumas, acá estamos. ¿Qué tiempo se llevaron crear esto? Un año. ¿En serio? Wow, pues que un día sí, un día no, ¿o qué? No, todos los días un poquito. Era 2 de la tarde. Órale, interesante. ¿Cuántos participaron? Cerca de 100 personas. ¿100 personas? ¿En este? Sí, somos una familia, acá están todos los chicos. Ok. Sociales, voluntarios. Ok. Maestros. Wow. ¿Cuántos años llevan participando? 5, este es el quinto año. Ah, perfecto, ya tienen experiencia entonces. Muy bueno, pues felicidades, disfruten el desfile. Gracias. Ahí van a poder ver su figura en el canal. Gracias. A Joloberto. Deseando suerte. Sale, muy bien. Gracias. Familia Martínez. ¿Qué pasó? Ustedes, no, son los creadores. Sí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Edgar, acá está Edgar. El creador. ¿Quién? Ese chaparrito de aire blanco. Edgar, se está escondiendo, yo creo. Ahí está, saludos. ¿Cuánto tiempo se llevaron en crear esto? 3 meses aproximadamente. Wow. ¿Y cuántos participaron? 9 personas. 8 o 9 personas. ¿Quieres saber ellos? Son parte del equipo. ¿Quieres que te den su nombre? No, está bien, pero aquí se van a ver en el canal. Entonces, saludos, ahí se avisan con la familia, los amigos. Saludos a Uruguay. ¿Qué pasa? El Instituto Nacional de Bellas Artes. Ok, perfecto. ¿Cuántos años llevan participando? Llevamos 9 años participando. 9 años ya, pues ya tienen experiencia. Bueno, pues disfruten el desfile. Felicidades. Sale, padre. Muy bueno esto. Felicidades, Padre esto. Disfruten el desfile. Gracias. A ustedes, gracias. Bueno, aquí estamos viendo a Martín Tonalli. Familia López. Nadie por aquí. Padrísimo esto. Es el Pani. Acá está el mío. Ahí voy para allá. Ay, hola. Hola. Qué gusto. Conozco esa voz. Sí. ¿Y el banquito? ¿Dónde está el banquito? No, ahorita imagínate, no me conviene traerlo. No, porque no voy a grabar el desfile. ¿Está prendida? ¿Está prendida? Oye, sí es cierto, no la he prendido. Híjole. Pero no importa. No importa, no importa. Bueno, aquí estamos viendo a Mika. A Mika. ¿Quiénes son los creadores? Enrique Alfaro y Luis Antonio González. Creador. Gusto en verlo, felicidades. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo se llevaron en crearlo? Mes y medio. Órale. Es una mascota. ¿Cuántas personas participaron? 4, completamente los días que le digo. Ok, perfecto. Un mes y medio. ¿Y tiempo de participar en los desfiles? 13 años. ¿13? 13. Nos faltaba el primero y el segundo. Wow, qué padre eso. Pero todavía me llega mi otro compañero, que es el... No, bueno, de todas formas, pues muchas felicidades a todos. Gracias, sí. Disfruten el desfile. Muchas gracias. Y gracias. Nos vemos en una carrera. Así es, nos vemos en ruta. Vale. Bye. Nos vemos en ruta. Qué padre esto. Yo
que no se fueron de pinta. Bueno, aquí estamos viendo este. ¿Las máscaras dónde están quemadas? Son para usarlas para desfilar. Ok, me decías que ustedes son los creadores o parte de los creadores. Sí, tal formamos parte del elenco artístico que estará participando el día de hoy en el desfile de Alebrijes Monumentales. ¿Cuántos participaron en diseñarlo? Uno. ¿En serio? Sí. Wow, ¿qué tiempo se llevó? 2 semanas. ¿Quién no está aquí? Soy yo. Ah, tú eres. Ah. ¿Por qué no me dices? Te estoy entrevistando, ¿vas a salir en YouTube? Sí, bueno, es esta pieza. Ok. De mis compañeras es su primer año, okay. Y en mi caso ya son como 4 o 5 años que le entro. Ok, bueno, pues muchas gracias. Ahí véanse en el canal, ¿Cómo se llama el canal? Alfani. Dale. Estamos viendo a... estamos viendo a La Calavera y el Diablo. Familia Reyes. ¿Quién es? Es el creador. Él. Hola, Diablito. ¿Qué vale? ¿Cuánto tiempo te llevaste a crear esto? Casi relativamente un mes. ¿Un mes? ¿Y cuántos fueron los que participaron? Unos 10. 10 personas. 10 niños. Vale, esto, ¿eh? ¿Ya cuántos años participando? Pues en otros colectivos ya varios. ¿Varios años ya? Primero. Ese es el primero. Ajá, de Huitzilcingo. Ah, ok. Bueno, pues felicidades. Disfruten el desfile. Gracias. Órale. Estamos viendo, con permiso, gracias. El miedo. Está padre este también. Hey. Les llevó 9 meses. 9 meses. ¿Cuántos participaron? Más de 20. Más de 20 personas. Ok. ¿Cuántos años llevan participando aquí? Es la primera vez. Primera vez. Ok. Bueno, pues disfruten el desfile. Gracias. Felicidades. Les quedó padre esto. Gracias. Dale, de nada. ¿Cómo se llama? Familia Chávez, ¿quiénes son? Estoy esperando que entren al aire. Ah, ok, bueno, entonces ya me sigo de largo. Ahí te ves en el video, Jonathan. Ay, hola. Felicidades. Voten por Ponchito Vasconsueños. Venga. Gracias, es la primera vez que el Colegio de San Ildefonso participa en el desfile. Órale, felicidades. Que esperamos que nos apoyen. Venga. Todos. Dale, gracias. Gracias. Bye. Ahora chicas, dale, cómanse ahí para que están los alevitos. Allá, órale. Sale. Órale, órale, chicos. Órale. Órale. ¿Y este cómo se llama? Cuauhtitlao. Familia Gutiérrez, ¿quiénes son? Pedro. ¿O los creadores? Los creadores son los estudiantes del Instituto Tecnológico. ¿Qué tiempo les llevó crear esto? Mes y medio. ¿Cuánto tiempo llevan participando en el desfile? Desde el 2015. Ah, ok, ya varios años, 8 años, ¿no? Sí, pues ese es el sexto. Ah, perfecto. En la pandemia, pues ya ve que se interrumpió. Sí, claro, un poco, así es. Aquí otra vez andamos. Felicidades. Bueno, pues disfruten el desfile. Gracias. Ahí se buscan en el video. Perfecto. Gracias. Bye. Está la familia Suárez. ¿Cómo están? Bien. Padre esto, ¿Qué tiempo les llevó crearlo? 23
tres días. Órale, le echaron pila, ¿eh? Sí. ¿Cuántos participaron? Fueron dos más manos ahí que ayudaron. Ok, ¿como cuántas personas? ¿Ocho, seis personas? Unas seis personas. No, padre eso. ¿Y cuántos años llevan participando? Es el primer año que participo. Ah, padre, más emoción, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues disfruten el desfile. Gracias, gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Ahí búsquense en el canal. Y aquí estamos viendo al dragón creado por, con permiso, gracias, Crota. Aquí está Crota. ¿Familia Reyes quién es? Ah, no es la familia, somos el colectivo Alebrijoso. Colectivo Alebrijoso. Sí. ¿Quiénes son? ¿Todos ustedes? Nosotros. Ok. Aquí. Ah, perfecto. Bueno, pues mucho gusto. Padre, por la obra, ¿cuántas personas gracias. Participaron? Unas 10, en teoría. Órale. Ok, incluyendo ustedes también. Sí. ¿Cuántos años llevan participando en el desfile? 15. No, 13. 13 años, sí. No, pues ya están bien caminados, ya, ya vaya. No la sabemos. Ah, padre, pues disfruten el desfile. Gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Ahí véanse en el canal. Sí. Venga, gracias. Tremendo este dragón. Estamos viendo las maravillas creadas por México. Venga. Y aquí está. ¿Quiénes son los creadores de este? Hola. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, padre, esto, ¿eh? ¿Cuántas personas participaron? Unas 20. Oh, ¡wow! Unas 20 entre maestros, alumnos y todo. ¡Órale, qué bien! Y además, ¿llevan cuántos años participando? Pues el mío es el cuarto año. Cuarto año. Y ya otro ya lleva más, 5, 6, 10 años. Este es el quinceavo. Wow, ya, órale. Varios ya llevan muchos, unos llevan pocos, para unos eso es el primero. Padre esto. Bueno, pues disfruten el desfile, felicidades. No, sí, gracias. Órale, ahí búsquense en el canal. Sí, venga, gracias. Gracias. Saludos. Saludos a Barra Javier en YouTube. Dios. Barra Javier en YouTube, saludos. Hola. Yo creo que mejor así, ¿no? Para YouTube. Hola. Hola. Este no lo he grabado. Agarra los. Este se llama. Sombrilla de ayuda. Gracias. ¿Quiénes son los creadores de esto? Creador. Ah, perfecto, mira, a todo dar. ¿Cómo te llamas? Humberto Cuevas. Humberto, ¿qué tiempo llevan en esto, Humberto? 3 meses. Se lo crearon en 3 meses. ¿Cuántos fueron los que participaron? Dos. Dos personas, órale. No, pues sí le dedicaron tiempo, ¿eh? Colaboraron, o sea, los niños y eso. Ok. Pusieron su granito, pero... Ah, padre eso. Y bueno, ¿cuántos años participando en el desfile? Es la primera vez. Primera vez también. Sí. Excelente. Bueno, pues va a ser mucha emoción, sin duda. Gracias. Ahí van a ver cómo va a estar lleno esto. Sí, muchas gracias. Disfrútenlo. Gracias. Hasta luego. Ay. Vamos a salir en YouTube. ¿Quiénes son los creadores de esto? Y aquí estamos viendo. Se llama Lupita. ¿Quiénes son los creadores? Ustedes. Nosotros.
pues aquí estamos viendo a Lupita. Felicidades por la obra. Gracias. ¿Todos ustedes participaron en diseñarlo? Sí. ¿Cuánto tiempo se llevaron? 6 meses. ¡Órale! ¿Cuántos años llevan ya participando en el desfile? Por este 8. 8 años. Sí. Oh, pues ya se la saben entonces. Sí. Padre, pues disfruten el desfile. Gracias. Gracias. Órale, ahí búsquense en el canal. Sale. Felicidades. Gracias. Aquí estamos viendo a Yoli. Alfani, sí, así se llama el canal, es mi apellido. ¿Quiénes son los creadores de Yoli? Felicidades, ¿cómo te llamas? Freddy Rivera. Freddy, sí. ¿Ya cuántos años llevas participando, Freddy? Es el tercer año llevo. Ah, padre esto. ¿Cuántas personas participaron en esto? Llevamos como 8 personas, más o menos. 8 personas, o sea que solventaron, ¿en qué tiempo? 3 meses. 3 meses también. Sí. Bueno, pues disfruten el desfile, Freddy. Gracias. Pásenla bien, ¿eh? Órale, madre esto. Estamos viendo a Tetonali. Hola. Saludos. Alfani. Hola, saludos. ¿Viene aquí? Sí, un rato. Qué bien. Estamos juntos en una carrerita. Así es, ahí estamos. Hola, saludos. Bye. Ahí te buscas en el video, Claro. Venga, sale, sale, gracias. ¿Quiénes son los creadores de esto? ¡Órale! ¡Qué padre esto! Bueno, pues, ¿cuántos participaron en crearlo? Yo, mi mamá, él y una. O sea, como 4 personas. Cuatro. ¿Y se lo aventaron en qué tiempo? Como aproximadamente 2 o 3 meses. ¡Wow! ¿Ya han participado antes en el desfile? Es nuestra primera. ¡Primera vez! ¡Órale! ¡Qué emoción! Va a haber un montón de gente aplaudiéndoles, ¿Cómo? Mi nombre es Atahua. ¿Es tu nombre? No, el de... Ah, el de la figura, sí. Perfecto, muy bien. Pues felicidades. Ahí véanse en el canal. El nombre significa el alma que brilla. ¿El qué? El alma que brilla. El alma que brilla. Bonito eso, padre. Pues disfruten el desfile. Gracias. Venga, sale. Hola. Hola. Este se llama... Órale, tiene un nombre muy agresivo. Sí. Venga. ¿Quiénes son los creadores de esto? Tú. Sí. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Cómo? Daniela. Daniela. Sí. Oye, Daniela, ¿y qué? ¿Cuántas personas participaron en esto? Bueno, en ayudarme a recolectar el material, varias personas. ¿Cómo cuántas? Unas 4, específicamente 4 me ayudaron. 4 personas. ¿Ellos? Ellos me ayudaron. Saludos. Ok, bien, padre esto. ¿Ya ha participado antes en el desfile? ¿Cuánto tiempo? El año anterior. O sea, llevan 2 años con este. Sí. No, padre, pues mucha emoción, felicidades, disfruten el desfile. Dale, bye. Aquí estamos viendo a Chuck Kick Ciclón. ¿Quiénes son los creadores? ¿Ustedes? ¿Cómo te llamas? Rafael. ¿Cómo? Rafael. Rafael. Bueno, ¿qué tiempo llevan participando en el desfile, Rafael? Están haciendo 6 años. Aquí. 6 años. ¿Cuántas personas se formaron para esto? Aproximadamente somos como 10, 15 personas. Órale, o sea que se levantaron, ¿en qué tiempo? 2 meses y medio, 3 meses más o menos. Wow. Bueno, pues felicidades, disfruten el desfile. Va a haber un montón de gente aplaudiendo. Ojalá que sí. Venga, saludos. Y aquí estamos viendo a Oros. ¿Quiénes son los creadores de Oros? Están, sale.
tampoco. No. Vengo apoyando, pero no he llegado cartesiano. Ah, ok. ¿No están por aquí? No, no lo he visto. Ok. Igual mi compañera. Ah, o sea, los que vienen de playera, sí, es que nosotros son de apoyo. Venimos de la Universidad Tres Culturas. Ah, bien. Para apoyar el evento. Ah, perfecto. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo, felicidades, Hugo, por tu participación. Gracias. En apoyo. ¿Qué pasa esto? ¿Ya has participado antes? No, es mi primer año. Primer año. Mi primer año. No, pues va a estar tremendo el desfile, sí, porque hay bueno. Mucha gente. Sí. Venga. Gracias. Dale. Igualmente, ¿tú cómo te llamas? Paulina. Paulina, felicidades, Paulina. Disfruten el desfile. Aquí estamos viendo a Abrilio. Y de este lado estamos viendo a dos chicos. Si quieren, pase para acá. Gracias. Y de este lado estamos viendo a Dragonorro. ¿Andará por aquí la familia? ¿Atrás? ¿Sí están? ¿Tú los ves? No están, ¿verdad? Bueno, ni hablar. Gracias. Y de este lado estamos viendo a Serpento. Los creadores de Serpento, ¿quiénes son? Los creadores de esto, ¿ustedes? ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, tocayo. Ah, tocayo. ¿Cuántas personas participaron en esto para hacerlo? Yo. ¿Tú solo te lo aventaste? ¿En sí. qué tiempo? 3 meses más o menos. Wow, órale. ¿Y has participado antes ya? No, es la primera vez. ¡Oh, qué emoción! Pues qué padre esto. Muy bueno. Hay solo mucha gente. Un poco de pintura. Ya, no, pero padre esto. Qué bueno que participas. ¿Está pasando para allá? ¿Eh? ¿Está pasando más? Sí, voy para allá. Ah, bueno, ahorita nosotros estamos acá atrás. Ah, bueno, pues ahí guíeme. Bueno. Gracias, Francisco. Felicidades, compañero. Órale, disfruta el desfile. Venga. Y aquí estamos viendo el guardián del bosque. ¿No está la familia o los creadores del guardián? Ah, hola. ¿Cómo te llamas? Hola, Natalia Linares. Natalia. Oye, Natalia, ¿cuántos participaron en hacerlo? Fuimos como alrededor de 10 personas. Órale, ¿entre familia y amigos? Sí. Sí. ¿Y ya cuántos años llevan participando? Como unos 15. Sí. ¡Wow! O sea, que son de los más antiguos, ¿eh? Sí, soy nieta del creador de los alebrijes, Pedro Linares. ¡No me digas! Oye, pues qué gusto entrevistarte. Mira qué coincidencia que estuviste, qué padre. Sí. Felicidades a ti, a tu familia, a tus amigos. Disfruten el desfile. Gracias. Hay un montón de personas que lo van a ver. Muchas gracias. Ahí búsquense en el canal. ¿Cómo se llama? Alfani. Ah, ok. Ahí dice el nombre. Dale, gracias a ti. Padrísimo esto. Y qué gusto. Felicidades, ¿eh? Aquí estamos viendo a Venancio Miraflores. ¿Estarán los creadores de Venancio? ¿Ah, es el señor? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Marco Rodríguez. Marco. Marco, ¿qué tiempo se llevaron en hacerlo? 2 meses. 2 meses. ¿Cuántos participaron? 8 personas. Órale, qué padre. Sí, lo gusta ver de este lado, es que está girando el caballo. Ah, muy bien, ok. ¿Ya han participado antes en el desfile? Sí, desde el 2010 estamos participando. Oh, padre. Órale, ya llevan experiencia. Ya. Muy bueno esto. Pues felicidades, disfruten el desfile. Gracias. Saludos. Venga. Y aquí estamos con... Vamos a ver, este se llama... Alcánzame si puedes. Venga. Este tiene el nombre de la película de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Muy bueno esto. Padre. ¿Quiénes son los creadores de este? ¿Andan por acá? Nada.
nadie. Este viene de Tlaxcala. Bueno, y aquí vamos a grabar este. Vale. Venimos de Tlaxcala. Las pinturas que le pusieron aquí. De Apizaco, Tlaxcala. De Apizaco, Tlaxcala. Y aquí está la marina. Y este se llama, ¿cómo? Lumagüe. A ver, vamos a grabarlo. Lumagüe significa... Luciérnaga, maguey y huehue. Interesante. ¿Ustedes son los creadores? Yo soy el creador. Ok. ¿Cómo te llamas? Miguel Terrero. Miguel, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuántos personas participaron en esto? Mi esposa y yo. ¿Ustedes dos? Y mis hijos. Órale, mucho gusto. ¿Y ya cuántos años participando? Dos. ¿Dos años? Dos años. ¿Con este? Sí. Órale, qué emoción. Participando. Hay un montón de personas que los van a ver, ¿eh? Así es. Madre esto. Nosotros estamos innovando en el alebrije. Ajá. Porque no representamos solamente a una persona. Ok. Sino a todo un pueblo que es Tlaxcala. Aquí Tlaxcala, es, perfecto. Es la diosa del pulque. Ok. Es Mayagüel. Estamos representando también son los municipios de Apizaco, la Malinche, que es Tlaxcala, y de ese lado son las luciérnagas, el santuario de las luciérnagas, que está en Anacamilpa. Ok. Aquí es el alimento de los tlaxcaltecas. Del otro lado tenemos un colibrí. Ok. Y es fuerza y sabiduría entre los guerreros aztecas, perdón, tlaxcaltecas. Aquí tenemos la ruta que tomaron las 400 familias. Okay. Para poblar el norte del país. Interesante esto. Tlaxcala es la cuna de la nación porque ahí se inició el mestizaje. Gran historia. Y de ahí se fueron hacia 400 familias al norte para poblar todo el país. Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí. Interesante pues cultura que tienes, ¿eh? Es lo que hicimos. Uno de nuestros estados también más bellos de nuestro país. El más pequeño y uno de los más grandes en tradiciones y cultura. Padre, eso. Pues felicidades. Ah, muchas gracias. Gracias por la información, sin duda, muy, muy útil para quienes lo vean, se enteren. Muchas gracias. Véanse en el canal. Las caras sí existen. Venga, así es. Así es. Muchas gracias. A ustedes, gracias. ¿Alfani? Alfani. Ok. Y este se llama... ¿No están por aquí la familia de Renata? ¿Quiénes son los creadores de este? Familia, amigos, saludos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Saludos. ¿Quiénes participaron en la creación de este? Todos, órale, qué padre esto. ¿Cuánto tiempo se llevaron? Dos meses aproximadamente. Dos meses, ok. ¿Ya han participado antes en el desfile? Sí. ¿Cuántos años? Tres años. Padre esto, bueno, pues felicidades. Gracias. Disfruten el desfile. Gracias. Hay mucha gente. Gracias. Bueno, en el momento que venía yo a grabar, gracias, no estaban las familias o las personas, pero aquí salen sus trabajos. ¿Cómo te llamas? Agustín Solano. Agustín, ¿cuántas personas participaron en esto?
Participamos todo un colectivo. ¿Cuántas? Alrededor de 60, 70 personas. Wow, ¿en qué tiempo se lo aventaron? En 6 meses. 6 meses, estaba increíble esto. ¿Cuántos años llevan participando? 7 años ya, ok, bueno, pues disfruten el desfile. Gracias a ustedes por venir. Ah, de nada, al contrario. Hay mucha gente que lo van a ver, ahorita. Gracias. ¿Están los creadores de Tiliche? Ellos, ok. Creadores de Tiliche, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bien, ¿emocionados? Claro. ¿Cuántos participaron en crearlo? Unas 5 personas. ¿Familia? Sí. Ok, familia. ¿Y ya cuántos años llevan en esto? Es nuestro primer concurso. ¿El primer desfile? Ajá. Órale, qué padre, mucha emoción esto. Sí, demasiado. Bueno, ¿qué tiempo se llevaron en hacerlo? Alrededor de un mes. Un mes más o menos. Ajá. Ok, pues disfruten el desfile. Gracias. Órale, ahí véanse en el canal. Gracias. Chispa. Gracias. ¿Son los creadores de Chispa? Sí. ¿Cómo te llamas? Julio César. Julio César. Oye, ¿qué tiempo se llevaron en hacerlo? 4 meses, ahí están también los otros maestros, allá están. ¿Quiénes son? Acá. ¿Ustedes? Saludos. Hola. Hola. ¿Cuántos participaron en hacerlo? 5. 5 personas. ¿En qué tiempo se lo llevaron? Fueron casi un mes. Casi un mes. ¿Y ya han participado antes? Sí. Ya, todos. ¿Cuántos años? Todos los desfiles. No, no, llevamos 5 años participando. Órale, bueno, padre, de todas formas. No, ya. Muy ya bueno. Buenos para esto y vamos por todo. Ok, y además va a haber mucha gente, ahorita. Mucha gente, va a estar divertido. Vamos. Tremendo. Disfrútenlo. Gracias. Y felicidades. Gracias. Ahí búsquense en el canal. Y aquí estamos viendo a Equiquino. ¿Creador? Con permiso, gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Eric René Huerta Barbosa. Eric, bueno, mucho gusto, Eric. Mucho gusto. ¿Cuántos participaron en hacer este? Muchos me ayudaron en la parte técnica, transporte, materiales y eso, pero yo lo hice solo. Solito. ¿Qué tiempo te llevaste? Es pura cartonería, sin estructura de alambre ni nada. Me tardé desde que salió la convocatoria, al mes empecé con cajas de cartón, con papel con engrudo y no tiene nada por dentro, está hueco, lo puede cargar una sola persona. Padrísimo esto. Muchas gracias. ¿Cuántos años llevas participando? Con este ya serían 8 desfiles, pero pues bueno, 8 años, pero no consecutivos. Ya, ok. Dejé de participar 2 años y luego un año y luego otro. Bueno, pero esta es la cuarta pieza con pura cartonería. Ah, órale, sí. Muy bueno eso. Pues disfruta el desfile, Eric. Muchas gracias, porque igualmente. Hay mucha gente viéndolo ahorita. Igualmente. Venga, saludos. Ahí te buscas en el canal. Muchas gracias. Venga. Y aquí estamos viendo, permiso, gracias, a Nocturno. ¿Quiénes son los creadores? ¿Nadie? ¿Acá están? ¡Saludos! Ahí se van a ver en YouTube. ¿Cómo te llamas? Frania. ¿Cuántos participaron, Frania, en esto? Yo. ¿Sola? ¿Tú lo hiciste sola? Sí. ¡Wow! Órale, ¿qué tiempo te llevaste? Un mes y medio. Tremendo, ¿eh? Sí. O sea, estabas al full. Más o menos, pero sí. Sí. ¿Y ya cuántos años participando? Mi primer año. ¡Wow! Más emoción todavía, ¿eh? Sí, mucho. Oh, padrísimo, porque hay un montón de gente ya esperando, ¿eh? Sí. Felicidades. Gracias. Disfrútalo. Muchas gracias. ¿Eh? Padre. Ahí búscate en YouTube, ¿eh? Gracias. Acá estamos nosotros. Ah, no, este no. ¡Ah! ¡Qué mala onda! Bueno, voy a entrevistarlos y ya luego grabo por allá. Sí. A ver, Las junta por
porque ellas son el trabajo de ellas, amigo. Ok, ellas familia, ¿qué? Familia. No, laboratorio de papel 2. Es un taller. Un taller. Un taller, laboratorio de papel 2 se llama. Así se llama el taller. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántas personas participaron? 14 personas. También que nos apoyó el último. Wow. Ana, todos ellos, Carlos, acá. Todos nos apoyaron al último, pero ellas iniciaron el trabajo, hermano. Padrísimo esto. ¿Qué tiempo se llevaron en hacerlo? 3 meses. ¿Cuánto? Tres meses. O sea, sí estaban dedicadas totalmente a esto. Sí. Ok, ¿y cuántos años ya llevan en esto? Es la primera vez. Primer desfile, ¡asu! ¡Qué emoción, ¿no? Porque hay un montón de gente que las va a ver ahorita, ¿eh? ¡No! ¡Padre eso! Yo ya llevo 15 años. 15 años participando, ¿no? No, bueno, en la cartonería, participando 9. Ah, ok, sí, ya. El desfile 9. 9 años. Padrísimo, muy bueno. ¡Felicidades! Pero el trabajo de ellas. Gracias a todas ellas. Sí, no, padrísimo YouTube. Eso, ¿eh? ¡Saludos, banda! Ahí búsquense, en el canal. Gracias. Te voy a hacer una toma. Sí, al menos, sí. Gracias. Gracias. ¿Lo hicieron? Somos un colectivo. Ok. Y estamos dirigidos por la artista plástica Virginia Mesa. Ok. Y entre todos colaboramos para las ideas de la alebrije. ¿Qué tiempo se lo llevaron a hacer? Aproximadamente 2 meses entre la herrería, entre la recolección de materiales y demás. Tremendo. Y todavía antier, ayer, echamos la algunos laca. Detalles. Ajá. ¿Cuántos años llevan participando? Esto es nuestro primer también. Año como colectivo. Okay. Para el artista es el 5º año. Okay. Hemos participado como bailarines y como músicos. Ah, perfecto. Pero okay. En esta ocasión, como todos saben un poco de todo, decidimos hacer nuestra alebrije. Así que es el primero. Así es. Así es. Disfrútenlo porque hay mucha gente que lo va a ver ahorita, ¿eh? Sí, muchas felicidades. Gracias. Ahí búsquense en el canal. Gracias. Venga. Está apagada, pero no importa. ¡Sí, no! ¿Quiénes son los creadores de este? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José Antonio Muñoz Martínez. José Antonio. ¿Qué tiempo se llevaron en hacerlo, José Antonio? 4 meses estuvimos trabajando. ¡Órale! ¿Cuántas personas? Viene el colectivo Gráfica Saltarina y un grupo de 15 jóvenes. 15 personas. Sí. ¡Órale! ¿En qué tiempo? Ya el pegado ya fue como de un mes más o menos. Un mes más o menos. ¿Y cuántos años en desfile? Es la primera vez. ¡Wow! Guanajuato es su primera vez. ¡Guanajuato! Ahora sí no está prendida, ¿eh? ¡Guanajuato! 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 Pues felicidades. Oh, muchas disfruten gracias. El desfile porque hay un montón de gente los va a ver, ¿eh? Un montón. Y venga. Pues con todo, un saludo hasta Guanajuato y a la gente del Capulín. Venga, sale. ¡No se oye! ¡Padre! Mero quinceañero. ¿Saben si están los creadores de este? Ah, ok, perfecto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Iván Casasola. Iván, perfecto, Iván. ¿Cuántas personas participaron en hacerlo? 7, 2 meses y medio. Wow. Mucho, mucho periodo.
periódico, mucho papel, mucho resistor, mucho crudo. Tremendo esto, ¿eh? Muy detallado. ¿Y en años de participar? Es el segundo. Segundo año. Bueno, buena emoción, sin duda. Te lo platico rápido porque este es el mero mero quinceañero. Son, que es el 15 de desfile, el 15º desfile de alebrijes. Este año. Ah, sí, cierto, ya. Sí, así es. 14 mini alebrijes, cada uno con su año. Hay Mira, dos, qué bonito esto. Hay dos bases vacías del 20 y del 21. Por la pandemia, ¿no? Oye, qué padre esto, buen detalle. Arriba, está el alebrije de la Independencia. Mira, padre esto. Aquí están los alebrijes significativos de cada año. Muy bueno esto. Padre. Y allá está el del ángel. Padrísimo. Pues felicidades. Disfruten el desfile. Saludos, gracias. Apolo. No sé si están los creadores de Apolo. Creadores de Apolo. No están, sale. De modo. Y este se llama el Colorado. Con permiso. Gracias, Colorado. ¿Tú eres el creador? Sí, no, soy parte del taller. ¡Mande! Soy parte del taller. Parte del taller, ¿no están los creadores? Alfredo. Alfredo, ¿cuánto tiempo se llevaron en hacer esto? Aproximadamente 15 días. Wow, pues ¿cuántos fueron los que participaron? Como entre 8 o 9 personas. Órale, le echaron ganas, ¿eh? Muy rápido. Hicimos 4. ¿4 de estos? ¿Están aquí? Este es el principal de nuestro taller. Ok. Este es otro. Ok. ¿Ese se llama cómo? Neymar. Neymar. Ok. ¿Y este el otro? Ah, perfecto. Ok. Oye, me mira acá el caballito. Está acá. Allá. A ver, ahorita regreso contigo. ¿Cuántos años participando en el desfile? Ya, aquí está mi maestro. ¿Cómo te llamas? Irving Mondragón. Irving, ¿ya cuántos años participando? Pues como unos 12 años, casi todos. Entonces, es el 15, llevamos como 12 participando. Órale, no, pues ya se la saben, ¿no? Sí, ya es por puro gusto. No, padrísimo eso, porque hay mucha gente ahorita que los van a ver, ¿eh? Sí, está tremendo. Ahorita. Sí, hoy hay muchas pistas y hay mucha gente. Sí, no, padre, eso, pues disfruten el desfile y felicidades. Muchas gracias. Ahí busques en el canal. Claro. Venga, saludos. ¡Hola! ¡Saludos! Hola. ¿Van a desfilar? Sí. Ah, bueno, pues disfruten el desfile, ¿eh? Hay mucha gente que los va a ver, ¿eh? Sí. Sale, pásenla padre. Ese se llama Camarón. Camarón Quimera. ¿Quiénes son los creadores? ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto. ¿Cuántas personas participaron en esto, Alberto? La familia. Toda la familia. Ok, ¿y se lo aventaron en qué tiempo? 2 meses más. 2 meses. ¿Y ya algunos años participando? Ya. ¿Cuántos? Desde como unos 6. 6 años ya. No, pues ya están con experiencia. Padre, pues disfruten el desfile, Alberto. Gracias. Sale. ¿Qué pasó? ¿Ande? ¿Te puedo tomar una foto? Sí, claro. Vale 10 mil pesos. Ay, no sé. No, ¿cómo crees? Uno, dos, tres. Dale. Saludos. Águilas y jaguares. ¿Andan aquí los creadores? Ah, pues sí, vaya, ¿eh? Sería muy bueno. Padre, tu disfraz, felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Marco Antonio. Marco Antonio, mucho gusto. ¿Cuántas personas participaron en este? 3. 3 personas. ¿En qué tiempo se lo aventaron? 4 meses. Órale. No, pues muy detallado, ¿eh? ¿Y años de participar? La tercera vez que participo. No, bueno, muy bueno. Pues hay un montón de gente que los va a ver ahorita, ¿eh? Sí, gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Ahí búsquense en el canal. Ok. Venga. Gracias. Hola señora, gusto en verla. Sí, usted es la mamá de Marco Antonio. Marco Antonio, sí, lo acabo de entrevistar. Me platicaba algo bien importante. ¿Cuándo fue que ganaron el 4º lugar? En el 2018. 2018, wow, estuvo fabuloso eso, ¿eh? ¿Con alguna figura en especial? Ay, es que el que sabe el nombre es él. Ok. Era como un dragón.
Ok, padre eso. ¿Y usted siempre lo ha estado acompañado en el desfile? O sea, que ya son, ¿qué? ¿Cuántos años? ¿Ocho? No, nada cuatro. Más, tres. Tres años. Y uno que le mandaron invitación especial para los niños alebrijes. ¡Lleve! Muy bueno eso. La pandemia. Ah, ok. Bueno, felicidades, señora. Disfruta el desfile porque hay un montón de personas que lo van a ver, ¿eh? Sí, gracias. Saludos. Sí, gracias. Y aquí estamos viendo a dos helados de nieve. No, no es cierto. Volentino. Andan aquí los creadores de Colentino. ¿Eh? Ya se fue. Ok. Colentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José Luis Macei. José Luis. ¿Cuántos participaron en hacer Colentino? Hay bastantes personas, como 8 en total. ¡Órale! Trabajamos los dos al mismo tiempo, entonces. ¡Padre! Y además, aparte hay niños, fue un taller en Garibaldi. ¡Mira qué padre eso! ¿Y ya cuántos años llevas participando aquí? 8. 8 años también. No, pues ya tienes callo. Sí. Ok, pues disfrútalo porque hay un montón de personas ahorita que lo van a ver. Ahí búscate en el canal. Gracias. Venga, a ti. Y este se llama Don Camilito. Es un escorpión. ¿Sabes si andan aquí los creadores? No saben, ok. Sí, porque ustedes son de apoyo nada más, ¿verdad? Sale. Antes de que inicie el desfile, ya en un rato, y aquí vemos a Lucy. Andan los, ¿ustedes son los creadores de Lucy? Hola. ¿Cómo te llamas? Antonio González. Antonio. Oye, Antonio, ¿cuántas personas participaron en esto? Solamente yo. ¿En serio? Lo fabriqué desde cero completamente. Tardé alrededor de 2 meses y medio, trabajando de 5 a 6 horas diarias aproximadamente. Wow. Bueno, ¿cuántos años participando, Antonio? Es la primera vez. ¡Ay, tremenda emoción! Bastante. Soy originario del estado de Tlaxcala. ¡Órale, Tlaxcala también! Nanacamilpa, lo que es San Pedro de las Luciérnagas. Perfecto. Bonito estado de nuestro país. Bastante. Pequeño, pero muy bien. Sí, pequeño, pero de los que tienen muchas opciones, que lo de cultura, turismo, recreación. Ha crecido bastante en cuestión de turismo porque es ganador del emblema de la experiencia familiar a nivel nacional, que son las luciérnagas, que se viven de lo que es junio, julio y agosto. Padrísimo eso, ¿eh? Sí. Pues gracias por decirlo, Antonio, y ahí búscate en el canal para que te veas. Con mucho gusto. Y gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿De qué viene el nombre de Lucy Luciérnaga? Luciérnaga. Ok, perfecto. Por la parte de los costados, algunos paisajes de lo que más o menos representa lo que es las luciérnagas. Son pequeños y aquí atrás tenemos uno más grande. Ok. Que es más o menos que representa un poco lo que es el avistamiento de las luciérnagas. A ver eso. Gracias, Antonio. Bueno, felicidades. Gracias. ¿Los creadores de este? ¿Sí? ¿Este cómo se llama? Ayut Palam. ¿Eso es? ¿Significa? Es tortuga jaguar. Tortuga jaguar, que es nombre maya, tláhuac, maya. Ah, no, es ¿cómo se le llama? Tolteca, mixteco. Es ¿De qué cultura el nombre? ¿O de qué estado? Esto nos referimos a lo que es azteca. O sea, azteca, perfecto, ok. La cabeza es de un jaguar, el cuerpo es de un. Es un cráneo. A ver, voy para allá contigo. Este es un cráneo formando el caparazón. Okay. Y la cola la hicimos de una serpiente jaguar. Perfecto esto. Que tiene una mezcla entre lo mexica y un poco de lo maya. Nos de este lado. Sí, nos basamos en una cabeza como teotihuacana de jaguar. Ok. Y los aluches, los duendecitos, y nada más que lo representamos con una cabeza de ajolote. Padre esto. ¿En qué tiempo se lo hicieron? En un mes, pero fue en lapsos de, yo creo, como cuatro horas en promedio. Diarias. ¿Cuántas personas? Somos cuatro personas. Ah, ok, bueno. ¿Y cuántos años participando? Es la primera. ¿Primera vez? Bueno, sí. Entonces sí, la emoción sin duda.
muchas personas los van a ver ahorita, porque hay mucha gente. Le quisimos dar otro enfoque en lo que es como abstracto, igual un barrido de pintura. Muy buen salido. Un poquito de, bueno, de los colores tradicionales del alfabeto. Pues felicidades, gracias a todos. Gracias. Disfruten el desfile. Muchas gracias a mi canal. Perdón, gracias. Bueno, pues ya está casi por iniciar el desfile. Y aquí tenemos a... Está chueco el nombre. Se llama Oso por Oso. ¿Quiénes son los creadores? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Daniel Martínez. Daniel. ¿Cuántos participaron, Daniel, en esto? Participamos, ahorita más, yo me llevan más de 200 alebrijes los que participaron en el... No, bueno. En hacerlo. Ah, en hacerlo. Ajá. Yo nada más participé ahorita y un amigo que ¿en me crearlo? En crearlo, sí. Wow. Sí, lo hicimos, fue individual más ¿en qué nada, tiempo se lo aventaste? Aproximadamente unas... Un mes, más o menos. ¿Y ya has participado antes? Ya, sí. ¿Cuántos? Ya llevo 7. 7 años ya. Felicidades. Vamos ahí. Ahí búsquense porque hay mucha gente que los va a ver. Claro que ya sí. Están arrancando. Vale. Venga, dale. Como vemos, ya están iniciando el desfile, ya se están empezando a acomodar. El desfile. Disfruten el desfile. Muchas gracias. Venga. ¿Cuánto tiempo se llevaron en hacerlo? 4 meses. ¿Cuántas personas?
personas. Cuatro personas. Órale, ahí están. Ahí estamos. ¿Cuántos años participando en el desfile? Este es tu segundo año. Oh, padre. Disfrútenlo. Gracias. Creadores de este. Profesor. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, de este creador. ¿Cuánto tiempo se llevaron en hacerlo? Un mes. Un mes. ¿Cuántas personas? Dos, cuatro, cinco. Cinco personas. ¿Y ha participado antes ya? Llevo 13 años. 13. Felicidades. Wow. Ok, disfruten el desfile. Gracias. Hay un montón de personas, ¿eh? Venga. Saludos. Soy la garganta de los gusanos de acá. Intento agua al mismo tiempo. ¿Quiénes son los creadores de este? ¿Quién es el creador de este? ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. ¿Cuántos participaron, Jorge, en esto? Aproximadamente 10 personas. 10 personas. ¿En qué tiempo se lo hicieron? En un mes y medio. Órale. ¿Ya cuántos años participando en el desfile? Por eso ya sería 7 años. Pues disfrútenlo porque hay un montón de personas que lo van a ver, ¿eh? Venga, ahí búsquense en el video. Ese se llama Mejores Amigos. Venga. ¡No se oye! ¿No, no van a tocar? Sí. No, creo que no quieren tocar. Bueno, yo quise grabarlos, pero sale. Creo que sí van a tocar, a ver. Soy la gartija de Bora Gusano. ¿Están los creadores de este, por aquí? Intento agua. ¿Cómo te llamas? Jonathan García. Jonathan García. Jonathan. ¿Cuántos años llevan en esto, Jonathan? Somos cuarta generación. Cuarta generación, o sea, ya varios años. Sí, varios años. ¿Y qué tiempo se lo aventaron este? 4 meses. 4 meses, ¿cuántas personas? Así que yo y mi hermano. Ok. Es Eduardo García igual. ¿Ustedes dos lo hicieron? Así es. Oh, felicidades, ¿eh? Gracias. Pues disfruten el desfile porque hay un montón de gente, ¿eh? Muchas gracias. Venga, pásenla padre. Las cinco sueños de mujeres y hombres privados en la libertad de las universidades de las organizaciones y la organización social. ¿Quiénes son los creadores de este? ¿Ustedes? ¿Cómo te llamas? Nayeli. Nayeli, ¿y tú? Raúl. Raúl, ¿qué tiempo se lo aventaron este? 10 días. ¿Cuánto? 10 días. 10 días, ¿cuántas personas? 3 participantes. 3 personas, ¿y han participado antes? No, de primer año. Ah, órale, pues disfrútenlo, sí. Qué emoción. Órale, padre. ¿Quiénes son los creadores de Ocelot? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan también, bien. Sí. ¿Cuántos participaron, Jonathan? Fuimos aproximadamente 8 personas. 8 personas, ¿en qué tiempo lo hicieron? 2 semanas. Órale, ¿ya han participado antes? Ya. ¿Cuántos años? 4 años, hace un año nos salimos mención honorífica y pues este padre. Año queremos traernos algo. Está padre este, disfrútenlo porque hay un montón de gente, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga. ¿Eres el creador de
este? No. ¿Quiénes son los creadores? Aquí estamos. ¿Cómo te llamas? Arturo Murillo, pero la obra está hecha a nombre de Álida Saburit, que es artesana local. Ok, ¿cuántas personas participaron en hacerlo? Entre 50 y 60 personas en un centro de reinserción social. Son personas en reinserción en el centro penal de Puente Grande. Órale, qué padre. Puros sentenciados. Okay. Ah, Álida. ¿Dónde está Álida? Álida, ven. Oye, es impresionante este cuadro. De la pieza. Hola, ¿cómo te llamas? Álida Saburit. Álida. Sí. Ok, Álida, ¿y cuántos años llevan participando en esto? Pues llevamos dos primeros lugares. Cuatro años participando. Oh, y padrísimo. Una mención honorífica a dos primeros lugares. Wow, felicidades. Gracias. Les quedó increíble esto, ¿eh? Muchas gracias. Disfruten el desfile. Gracias. Venga, igualmente. Es una fiesta esto. Así es. Arriba Jalisco. Venga, Jalisco. Venga, vamos. Hacerlo. Dos meses, una semana. Rápido, ¿cuántas personas? Empapelamos y pintamos en una semana. ¿Cuántas personas? 10 personas. 10. ¿Y cuántos años participando en el desfile? Primero. Órale, no, pues sí. Mucha emoción, felicidades. Disfruten el desfile. Venga. Aquí estamos viendo Gorleón. ¿Nosotros? Ajá. Diana Santoyo. Diana. Sebastián Valdés. Sebastián. Uriel Alejandro. Uriel. Giancarlo. Ok, ¿quiénes son los que hicieron este? Pues nosotros. Todo el grupo. Con mi madre, que no la veo ahorita. Ok. ¿Qué tiempo se lo hicieron? En dos meses. Dos meses. Dos meses. ¿Y ya cuántos años participando en el desfile? Primer año. ¡Qué emoción! Sí, cada padre. Vez vamos a mejorar más. No, las excelente. Patas son de Talavera. Talavera, sí. Órale, padrísimo. Pues disfruten el desfile porque hay mucha gente, ¿eh? Sí, venga, ya, felicidades. Gracias. Ahí búsquense en el canal. ¿Quiénes son los creadores de este? Pero para nosotros, ¿cómo te llamas? Jorge Salinas Cedillo. Jorge, ¿cuántas personas participaron en hacerlo? Aproximadamente entre 30 y 40 personas. ¡Ah, wow! Como somos varios talleres que se ofertan, fueron okay. Varias áreas culturales y de arte que se juntaron para hacerlo. El moldeo de metales, cartonería, pintura, escultura, y todos ellos reunieron su talento. ¿En qué tiempo se lo hicieron? 3 meses. 3 meses. ¿Y ya cuántos años participando? Esta es nuestra primera vez porque somos...
tenemos de 5 años. Padrísimo, tenemos mucha emoción. 5 años apenas, Faros, Copasacos, Ochicali, el Metro Rosales. Venga, eso, pues disfruten el desfile. Hay mucha gente que los va a ver, ¿eh? Claro que sí. Vamos, venga, gracias. Saludos. Los invitamos a los talleres. ¿Dónde es? Tenemos más de 96 talleres en la Faro Azcapotzalco, afuera del Metro Rosario, todos gratuitos y de la Ciudad de México. Perfecto. Ahí estamos. Venga, vamos, sale. ¡Chayito Bikers! ¡Woo! ¡Venga, Chayito! ¡Urbano! ¿Son los creadores de este? ¿Ya los entrevisté? No. ¿Todavía no? ¿Cómo te llamas? Bruno. ¿Bruno y? Diego. Ok, ¿qué tiempo se lo aventaron este? 10 días. ¿Cuántas personas? 4 personas. 4 personas. ¿Primera vez que participan? No. ¿Cuántos años? 5 años. 5 ya. Disfruten el desfile. Gracias. Venga. Saludos. Disfruten el desfile. Gracias. Saludos. Venga. Abrazo. Tecnológico de Tláhuac. Venga. 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 ¿Dónde se va a ver el video? Déjale una foto. Alfani es el apellido. Así es. Venga. Gracias. Disfruten el desfile. Venga. ¿Quiénes son los creadores de este? ¿Tú? No, todos. ¿Todos? ¿Cómo te llamas? No, ¿tú cómo te llamas? Yo, Tonatiuh. Tonatiuh. ¿Cuántas personas participaron, Tonatiuh? A toda la escuela. ¿Toda la escuela en hacerlo? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos? Secundaria 72, 150 personas. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos años participando en el desfile? El segundo año. Segundo año. Disfrútenlo. Venga. ¡Qué bárbaro! ¿Son los creadores de este? ¿Cómo te llamas? César. César. ¿Cuántos participaron en este, César? ¿Toda la familia? ¿Cuántos? Somos 5 y los sobrinos y los... O sea, 10 personas. ¿Ah? Ok, ¿cuántos años participando en esto? Es el cuarto año que llevo participando. Felicidades, disfrútenlo. Venga. Cripto. ¿Quién son? ¿Cómo se llaman? ¿Su nombre? En particular, soy África. ¿África? Dayana Jimena. Ok, ¿qué tiempo se llevaron en hacerlo? 3 meses. ¿Cuántas personas? ¿Ustedes tres? Cuatro personas. ¿Y ya cuántos años participando? 5. Órale, padre, disfrútenlo. Aquí están todos mis alebrijes y están en el barco de los sueños. Los alebrijes. Padre, eso. Pues hay un montón de gente que les va a aplaudir ahorita, ¿eh? Disfrútenlo, venga. Thank you.
ellos son los creadores de Dulce Cartonero. El colectivo de Rosita Lemus. Rosita, ¿quién es? Rosita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo te llevas en hacer esto con tu gente? Aproximadamente 5 meses. 5 meses, ¿cuántas personas? Somos 18 del colectivo. Wow, tremendo esto. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? ¡Celaya! 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 ¿Cuántos años participando en el desfile? Es el primero, estamos muy emocionados. Órale, no, sin duda, ¿eh? Hay un montón de gente ahorita, ¿eh? Sí, sí, sí. Disfrútenlo. Venga. Venga, Celaya. Y aquí vemos público también. ¿Cómo está el público? Venga. Saludos. Hola. Saludos, grupo. Venga, vamos, Celaya. Venga, eso. Arriba Morelos. Venga, Morelos. Eso. Venga, Morelos. ¿Quiénes son los creadores de este? Este, Alfonso Hurtado. ¿Quiénes son los creadores? ¿Eh? ¿Quiénes lo hicieron? Alfonso Hurtado y Alfonso Morales. Okay. Taller Al Morales de Jojutla, Morelos. Venga, ¿cuántas personas participaron en hacerlo? Bueno, participamos propiamente el Taller Al Morales. Ajá. Que lo formamos de 10 a 15 gentes. Órale, sí. Padre. ¿Y cuántos años participando aquí? 15. No me digas. Este es el Órale. Décimo 15, por eso vamos a bailar el vals con ellos. Porque son 15 años que estamos participando consecutivamente. Padrísimo eso. ¿Eh? Disfrútenlo porque hay mucha gente que los va a ver, ¿eh? Claro. Ahí búsquense en el canal. Ahí lo buscamos. Saludos. Alfani. Alfani, venga. Dale, ahí lo buscamos. Padre esto. Ahí está el otro, bien. También de Jogunta Morelos. Venga. ¡Viva Morelos! ¡Venga, Morelos! ¡Vamos, Morelos, con venga. Todo! Venga, el soñador. Venga, sueño de ángel. ¿Quiénes son los creadores de este? Ok, ¿cómo te llamas? Gloria Hernández. Gloria, ¿cuánto tiempo se lo llevaron en hacer? Unos 3 meses. ¿Cuántas personas? 10. 10 personas. ¿Y años participando? Es nuestro primer año. Oh, también. Wow, fabuloso, qué emoción, ¿no? Gracias. Bueno, disfruten el desfile. Muchas gracias. Venga. ¿El artesano? Ah, de este. Ah, sí. Nosotros tenemos 15 años participando. También 15 años. Desde el primer año. Wow, qué padre eso, ¿eh? Bueno, felicidades. Morelos. Venga, Morelos. Venga. Ayer Al Morales. Saludos. Venga. El artesano. Ya lo vi. ¡No se oye! Ahora sí, venga. Venga, esa energía. ¿De dónde vienen? Órale, padre, eso. Hay mucho sol. ¡Vamos a avanzar! ¡Ten cuidado! Perdigón. ¿Quiénes son los creadores de este? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, ¿cuántos participaron en hacer este? Somos
chicos? ¿12 personas? Ok. ¿En qué tiempo se lo hicieron? En mes y medio. Mes y medio. ¿Cuántos años participando? 3 años. 3 años, bueno, disfrútenlo. Muchas gracias. Venga, ahí búsquense en el canal, ¿eh? Venga. Cuidado, acá van a chocar, ¿eh? ¿Cuántas personas participaron? Espérame, déjame parar el vivo. Ah, ya. No, perdón. Prácticamente somos 3 los titulares del colectivo. Ok. Pero llegan a apoyarnos, por ejemplo, extra, cuando se requiere caballo pesado. ¿Y cuántos años participando? Este es nuestro 4º. Estuvimos fuera 3 por la pandemia, sino ya. El 7º. Bueno, padre. Pero felicidades. Muchas gracias. Va a estar muy bueno, hay mucha gente, ¿eh? Es correcto. Venga, saludos. Saludos, venga. Hasta luego. Saludos. Thank you.
llamas? Jonathan. Jonathan. ¿Quiénes participaron en este? ¿Cuántas personas? Cinco personas. ¿Y en el desfile cuántos años vienen viniendo? El primero. ¡Ah, qué emoción! Disfrútenlo. Venga. ¡Venga! ¡A mover, a ver!
México. Venga, ¿cómo están? ¡Bien! Yeah. ¡Eso! Disfruten el desfile. Gracias. ¿Quiénes son los creadores? El colectivo Reflexiones. Colectivo. ¿Cuántas personas participaron? Más de 10 personas. Ajá. ¿Y ya en el desfile cuántos años? Es el primer año. ¡Ah, mucha emoción! Sí. Venga, disfrútenlo. Sí, somos un colectivo también de salud mental, entonces okay. Emocionales. Esa parte de la actividad. Ok. De salud, de hacer arte. Arte. Órale, padre, eso. O sea, el arte más y forma parte de esa actividad. Bueno, pues disfruten el desfile, sin duda. Sí. Hay un montón de gente, ¿eh? Sí, venga, gracias. Sale. Saludos. Funny. Venga. Funny. Gracias. Oh, sí, gracias. Colondrino. ¿Sí? ¿No?
Saludos, disfruten el desfile. Venga. Todos los años. ¿Cuántos años ya? 12. 12 años, ¿cómo te llamas? Rodrigo César San Juan. Ok, ¿cuánto tiempo se llevaron en hacer este? 5 días. Wow, ¿cuántas personas? 4. 4 personas. Wow. Bueno, disfruten el desfile. Venga. Un montón de gente que los va a ver, ¿eh? Hay un montón de gente. Saludos, venga. Venga, saludos. Saludos a Tepic. Venga. Saludos, venga, disfruten el desfile. ¿Quiénes son los creadores de este? Mauricio Mercado. Benito. Mucho gusto. Igualmente, Benito, ¿qué tiempo se llevaron en hacerlo? Un mes. Un mes, ¿cuántas personas? Como 5 o 6. Ah, ok. ¿Y cuántos años participando en el desfile? ¿Cuántos años? 15 años. 15 años. No, qué bárbaro. Felicidades. Gracias. Disfrútenlo. Venga, vamos. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos para toda mi familia, para venga. Cristian Ibar Vázquez Peralta. Sale, saludos, venga. Saludos a Mari. Venga. ¿Quién es el creador? Nosotros, el Club Rotaracta Villayala Mazarik. Ok. ¿Qué tiempo se lo llevaron en hacer? 2 meses, y en esta ocasión estamos aquí para concientizar sobre la vacunación y que podamos erradicar la poliomielitis salvaje en el mundo. Rotary está donando cada año millones de dólares para que esto sea una realidad. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan diversos amigos de otros clubes del distrito, de aquí de la zona metropolitana, y además de otros estados del país. Además de que viene una banda de guerra monumental también con nosotros, de más de 300 personas. Ok, ¿cuántos años participando aquí? Es nuestro primer año. ¡Ah, wow! ¡Padrísimo! Así es. Mucha emoción, ¿eh? Así es, Armani. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Canal. Venga, gracias. Gracias. Vamos. ¿Mandé? Alfani es el nombre. Es mi apellido. ¿Sale a ti? Sí, Alfani. Ahí. ¡Sí! ¡Es el nombre de Cera Rotarac! ¡No! ¿Por qué? Porque somos los muchachos, porque somos los muchachos, porque somos los muchachos. ¡Y nadie Rotarac! Bueno, pues ya estoy casi en la parte final. Aquí viene la banda de guerra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Eso! Y aquí terminamos con el apoyo de todo el personal de Limpia de la Ciudad de México, como siempre participando. Muchas gracias. Y aquí termina el desfile. Gracias por ver el canal y espero se suscriban también. Saludos.